Que tú sanes, Padre, nuestras heridas. Todo, Padre, te lo pedimos en el nombre bendito y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Amén. Vamos a entonar un canto. Este canto le gustaba mucho a la hermana Lolita. Amén. Nos pueden llevar con sus palmas. Rompe el poder.
continuación entrego lugar a nuestra hermana Anita Ramírez Padilla. ¿Quieres agregar, hermanos? Voy a invitar a mis hermanos a que pasen. Mi mamá, ella escribió una carta. Ella la escribió en el 2017 y la escribió para este día. Entonces, mis hermanos y yo la vamos a leer.
que quería que leyéramos para el día de su funeral. Ella siempre nos dijo que no lloráramos este día. Es inevitable. Pero tenemos la esperanza que algún día la vamos a volver a ver. Ella está en el mejor lugar. Ella está en el mejor lugar. Ella también nos decía que el día de su funeral le pusiéramos su bandera cristiana y su bandera mexicana. Así voy a dejar de lugar a mi padre. Yo sé que el tiempo ya se nos acerca, pero quiero leer un salmo que a ella siempre también le gustó. Dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Un versículo que le gustó a mi esposa. Y el salmo habla de una. Fue escrito por Moisés, ¿verdad? De peregrinar por el desierto. Y la oración de Moisés es así: enséñanos de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Era un clamor que le pedía ayuda al Padre, que proviene de él. Y sí, qué mejor que Lolita, yo había escrito, ¿verdad?, lo que iba a tener, pero qué mejor que Lolita, mi Lolis, que nos dejó una vida, un ejemplo de vida en él. El ministerio tiene que seguir, la iglesia tiene que seguir, los hijos que Dios nos dio, cada uno tomaremos la parte que nos corresponde hacer, yo como esposo, como pastor, yo voy a tomar mi papel y cada uno de mis hijos también. Y el ministerio que me lo oyes, una vida como dice el Salmo, una vida ejemplar, ¿verdad? Y yo siempre la miré a él. Y voy a, si Dios me lo permita, el tiempo que tengo, yo voy a tomar mi papel. Y este ministerio va a seguir. Va a seguir. No se termina ahí. Yo sé que el tiempo ya. Cada uno, gracias por las oraciones, por la familia, gracias. Y siempre tendremos en nuestra mente, en nuestro corazón, el recuerdo de mi nombre. Dios los bendiga. Lolita Padilla, nos duele perderte. Nos duele perder a la persona a quien amamos, a quien nos enseñó, a quien nos aconsejó, a esa persona que estuvo ahí en momentos de dificultad para cada uno de nosotros. Pero su fe ya es vista. Su alegría está completa. Su Padre celestial y su felicidad de ella es infinita. No hay más llanto, no hay más tristeza, no hay más dolor, porque mora por siempre. Aleluya. A continuación, nuestros hermanos van a entonar un canto. No se mueva de su lugar, por favor. Vamos a respetar el tiempo de la familia para pasar algo así. Aleluya. No tengo nada para ofrecer. Solo un corazón.
Para que donde yo estoy, vosotros también estéis.